Todo el mundo bailando. Sí, todo el mundo bailando, riendo, tu papá y tu mamá. Están los dos felices. Mira a ver si hay un problema entre ellos en esa fiesta. Puedes avanzar en el tiempo. Tienes 3 o 4 añitos. Si hay pelea entre ellos. Como tú puedes buscarlos, el espíritu puede salir. Búscalo por la casa de tu papá y de tu mamá, a ver dónde están. Uno, dos, tres. Los encuentras, ¿dónde están? En el cuarto, ¿qué están haciendo? Peleando. Escucha, ¿qué dicen? Tu oído se agudiza. Está pegando, ¿verdad? Está pegando. ¿Qué más? Sí. Y él está borracho. Sí, está tomado. ¿Y tú qué sientes? ¿Tú qué opinas de un cuadro de esos donde la mujer es víctima de un hombre y más que es tu papá? ¿Cómo? Es malo. ¿Estás de acuerdo en el maltrato? Sea de la mujer al hombre o del hombre a la mujer. ¿Cómo? Está cerrado y no es bueno. Sí, es cerrado y no es bueno. Vamos más atrás. Los archivos llegan. Todo está en tu mente. Cuento tres y llegas a un añito. Uno, dos, tres. Tienes un año. ¿Dónde estás ahorita? Otra fiesta. ¿Y tú ya caminas? ¿Y qué estás haciendo? Un cumpleaños. ¿Un cumpleaños de quién? Mío. ¿Cumpleaños tuyo? ¿Cómo está la decoración? Mickey Mouse. Mickey Mouse. ¿En dónde vives en ese momento? ¿En qué país? En Perú. ¿Tu papá está ahí? ¿Quién más está ahí? Familiar. Los primos. Todos pequeños. ¿Quién más? Tu hermano Alice. Tu mami. ¿Cómo es la mesa? ¿Cómo la arreglaron? Dulces, caramelos, mantel, ¿cómo es? Blanco. ¿Cómo es tu vestido? Estoy con una bermuda pequeña azul y Bermuda pequeña azul. una camisa azul.
¿Camisa azul también? ¿Zapatos? ¿Y estás contento? ¿Entiendes qué es cumplir un año? ¿Sabes que hace un año naciste? Mira a ver si hay alguna pelea en tu primer añito de vida. Uno, dos, tres. En toda esa noche o en todo ese día. No hay pelea. ¿Los ves muy felices? ¿Estás feliz? Vamos a seguir retrocediendo en el tiempo y vamos cuando tú estás en el vientre de tu mami. Cuento tres y llegas al vientre de tu mami. Uno, dos, tres. ¿Cómo te ves ahí? ¿Cuánto tienes? El número que te venga en meses. Siete. 7 meses. ¿Cómo es ese ambiente? ¿Alcanzas a escuchar los sonidos? De afuera. ¿A escuchar tu mamá? ¿La escuchas? Sí. ¿Escuchas a tu papá también? No. ¿Qué te dice tu mamá? Me quiero mucho. Sí. ¿Y tú cómo te sientes cuando ella te dice eso? También. Revisa si tu papá, cuando tú estabas ahí, tú te dabas cuenta que tu mamá estaba triste por maltrato. Uno, dos, tres, y vienen todos los eventos estando ahí y tú escuchabas los alegatos y los maltratos. Muy seguidos. Siente a tu mami, siente la tristeza, las lágrimas. Siente el llanto. Muchas veces sientes que ella llora. ¿Y tú qué sientes? Sabiendo que no puedes hacer nada, ¿cierto? ¿Entiendes el maltrato? ¿Tú sabes del llanto? ¿Solo sentías tristeza? ¿En qué te afectó sentir a tu mami triste? Estando ahí, en el vientre. ¿Tú lo ves como un papá malo? ¿Y cómo ves a tu mamá? Se llora triste. No hace nada. No hace nada. Ya sabiendo tú eso, ¿estás de acuerdo en que se hayan separado? ¿No está de acuerdo? ¿Así la maltraten? Sabiendo que tú
vas a sufrir con un papá maltratador, como tu mamá. ¿Te gusta sentir lo que tu mamá siente? ¿Estarías de acuerdo en que cuando tú nazcas te maltraten? ¿Te gustaría entender que cuando uno se separa, ya el papá sigue siendo papá y la mamá sigue siendo mamá? Si siguen, quizá tu mamá ya no estaría en este mundo. O sea, es preferible que ella siga con tu papá y ella estar triste toda la vida, No. y tú como hijo toda la vida detrás de ella, triste también, y tú ser otro maltratado por alguien que no entiende ni valora la familia. Porque es ignorante. Ya entiendes por qué tu mamá o por qué ellos tomaron la decisión de dejarse, sabiendo que sería un infierno esa vida. ¿Cómo? No entiendo por qué. Ya estás entendiendo por qué tu mamá tomó esa decisión. Tú desde el vientre que estás allá puedes ayudarla. ¿Quieres ayudarla? Sí. Entonces mira todo donde tú estás, que estás flotando. Tú ves tus manos, tu cuerpo. Míralo, obsérvalo, que tiene la capacidad de verlo. El cordón umbilical donde se comunica con tu mano. ¿Ya te ves? Llénate de luz. Y la luz es amor. Y consuela a tu mami y dile que tú entiendes que se separe de tu papá. Y que papá, pues seguirá siendo papá. En espíritu ustedes se encuentran. Ve diciéndole eso y llénala de amor. Ella necesita entender que tú no estás sufriendo como ella. Ella quiere que tú no sufras como ella y quiere que tú tampoco seas como tu papá. ¿A ti te gustaría ser como tu papá? No. Entonces, ya sabes que eso es un acto que no vale la pena. Él tomaba mucho. Mucho, ¿cierto? Miras, ya estás llegando a tu mamá de amor. Ella te está escuchando. Y siéntela cómo llora de alegría. Ya no es de. No está llorando por tristeza, sino de alegría. Llénale de amor. Ella necesita de ese amor del hijo. Desde donde estás, extiende toda esa luz y abrázala. Abrázala, siente el amor de ella. Siente cómo tú te llenas de pasión y de compasión. Tu alma se llena de un amor bondadoso. Y ese niño aprende a llorar, pero de alegría. Llora así de simple, porque es hora de hacerlo. Saca a volar todas esas tristezas que tenías acumuladas. Y tú ves cómo te liberas. Y ahora te das cuenta que tú eres importante. Y que si a tu mamá no le dieron la importancia,